Justo es un convencido de que la indiferencia de la sociedad golpea fuerte a los jubilados y que esta situación suele llevar a quienes se retiran de su trabajo a adoptar una actitud inactiva que contribuye a que se sientan viejos. Es por eso que reivindica su manera de afrontar la vida de jubilado, siempre con proyectos nuevos. Pero no es el único caso. El PEPAM es el Programa de Educación Permanente de Adultos Mayores, dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata. El programa está sostenido en la educación permanente como un proceso continuo que se realiza durante toda la vida y que promueve la salud de las personas mayores a través de su participación e integración en diferentes actividades, seminarios, talleres y charlas abiertas. Es un programa destinado a personas mayores de 55 años que hayan cursado o no estudios previos. Solo se requiere disposición para descubrir y poner en juego las posibilidades personales y ganas de participar activa y placenteramente en nuevas experiencias. Bueno, el PEPAM es un programa de educación para adultos mayores. Hay un montón de materias que se estudian. Puedes estudiar computación, puedes estudiar música, canto, pintura, cómo mirar un cuadro o una obra arquitectónica, literatura, filosofía, sociología, vitro. Es muy, muy completo. Historia del cine, de historia del arte, historia de la música, computación. Hay un montón de materias muy, muy interesantes para el adulto mayor, ¿no? Me jubilé y quería hacer algo también para no solamente para mi cuerpo, sino para mi psiquis, ¿no? También hice un taller de memoria en una oportunidad hace un par de años. Y quería estar fresca en todos mis conocimientos, ¿no? Y sobre todo en aquellos que no había, no me había metido mucho. Acá estoy estudiando, empecé haciendo narración oral, que venía con una hermana que le ayudaba mucho, ya estaba en una etapa final y le ayudó mucho esta etapa de venir juntas a hacer narración oral. Después empecé a estudiar computación, que sabía más o menos, pero quería no tener que pedir a mis hijos, sino poder hacer algo yo sola. Así que hice las tres etapas de inicial, internet, todas las etapas de computación. Después, literatura, cosas que bueno, he leído así en vacaciones, en algunas épocas, pero era una asignatura pendiente, así que ahora estoy haciendo mujeres, autobiografías femeninas y la mujer y la palabra. Entonces, yo hace mucho tiempo ya, cuando no estaba jubilada, no sabía nada de computación e ingresé al PEPAM y aprendí todo lo que sé de computación, de internet, y me gustó mucho. Cuando me jubilé, como adulta mayor que soy, me interesé por todos los cursos y talleres que hay acá y bueno, este año estoy haciendo el de mujeres y las palabras. Me interesa mucho el tema de género y es un curso muy interesante, ya que habla sobre el discurso de las mujeres, de todas las mujeres en la historia. Y bueno, como feminista que soy, como me interesa todo lo que tiene que ver con la mujer y como empezamos a partir del discurso de la mujer desde el siglo XVII y XVIII, bueno, fue muy atractivo y lo estamos haciendo desde principio de año.
Elegí estudiar pintura porque es una materia que tenía pendiente desde joven. En realidad tenía pendiente dibujo, porque en esa época no se me había ocurrido nunca pintura. Pero bueno, la vida me llevó por otra actividad. Soy contadora pública nacional, en este momento ya jubilada. Y dije, bueno, empecemos con la pintura. Y acá estamos, es un grupo fantástico. Nos llevamos re bien, es muy agradable que a esta altura de la vida tengamos una relación así con las chicas y los muchachos. Tenemos dos muchachos nada más. He sido maestra jardinera toda mi vida, tengo 5 hijos y hasta ahora 5 nietos. Y cuando me jubilé a los 60 años, encontré una actividad que me gustaba, seguramente una materia pendiente, como suele decirse. Empecé con dibujo y pintura el año pasado. Y esto es una asignatura pendiente, porque yo cuando era chico, mi mamá me mandaba a una academia de pintura y yo no iba. Y bueno, con el correr de los años, siempre me gustó pintar, nunca tuve oportunidad y dibujar. Así que vengo al curso de dibujo y pintura. Y sí, como dijeron mis compañeros, somos un grupo muy lindo, tanto dibujo como pintura, y hemos logrado unirnos todos, estamos todos muy bien, nos sentimos muy cómodos y muy bien cuando venimos, lo necesitamos porque estar después de jubilado, uno extraña un poco la rutina. Y bueno, acá hemos encontrado compañerismo. Siempre hay algo que quedó ahí de chico y demás, que era algún gusto que quedó sin desarrollarse, y para poder hacerlo hay que estudiar, porque lamentablemente no tengo, como tienen algunos, la posibilidad de desarrollar solo, así que tienen la habilidad de poder expresarse con el dibujo, la música, lo que fuera, casi espontáneamente, sino practicando, desarrollando sus propias habilidades. En mi caso, requiero aprender, tengo que estudiar. Así que bueno, ese es el camino que estoy tratando de seguir, y bueno, sinceramente, esperando que indudablemente este programa te dé para mucho más, y que la universidad se agradece la posibilidad de poder hacerlo. Bueno, que en realidad siempre fui, me gusta ya aprender, y arranqué mi primer curso en este programa fue de fotografía. Pero después descubrí que había un montón de disciplinas más que también me eran interesantes, y ingresé en dibujo. Y cuando me quise reinscribir, porque acá hay que reinscribirse semestre a semestre, encontré que no había más vacantes, porque indudablemente la demanda es mucho más que la oferta. Entonces, me noté en pintura. Tenía mismo profesor y bueno, era una afín al dibujo, que era lo que más me interesaba. Y descubrí un mundo nuevo, porque para mí nunca había sido un objetivo la pintura. Así que estoy aprendiendo. Por ahí pasa la cuestión. Como dijeron la mayoría, la asignatura pendiente, cuando era jovencita, digamos, había pintado algo. Pero después, soy docente jubilada, más la casa, los hijos, los nietos, y ahora llegó el momento para mí. Este es mi momento, ¿viste? No sé cuánto me va a durar, espero que mucho más. Ortiz le dedica la historia de sus viajes a todos los jubilados, y él mismo dice, con el privilegio de tantos caminos que esperan ser transitados. Hasta la próxima semana.
Thank you.